Hoy, en Blanco Color de Amor. ¿Lo preparaste? ¿Sí? ¿Para mí? Es un regalo que preparé para mi amigo. Ah, me llamaste amigo. Esto es increíble. Esa chica es tenaz. Primero atrapó a mi hijo en sus garras y ahora se atreve a entrar en nuestra casa. ¿Dónde está Dani? Fue a llevarle una medicina a la madre de Tripurari para sus quemadas. Dani, espera. Ahora podemos ser amigos, ¿verdad? Eres buen cocinero. Está delicioso. Y bien mezclado. Joven, ¿dónde aprendió a cocinar? Este platillo de verdad está delicioso. Buena pregunta, abuela. Verá, todo lo que aprendí se lo debo a mi abuela. Ella me enseñó a cocinar cuando yo era niño. Verá, mi abuela es lo mejor de este mundo. Mi abuela era mi mejor amiga. Todo lo que soy hoy se lo debo a mi querida abuela. Biplav, parece que usted y su abuela siempre han sido muy cercanos. Pero si la quiere tanto, ¿por qué no se va con ella? Anoche su familia se veía muy preocupada por usted. Creo que usted debería volver con ellos. Tiene mucha razón. Entonces, deben pagar por toda la comida. Ajá. ¿Tú también comiste? ¿Verdad? No soy más que un cocinero. ¿Qué cosas dices? ¿Qué sucede? Bien, te diré algo. Si ofreces... Basta. Los amigos no se comportan así. ¿Sabes qué? Si de verdad soy tan malo, no tienes que ser mi amiga. Yo no te obligaré. ¿De acuerdo? Maestro, sé que cuestionamos su determinación, devoción y honestidad, pero estamos muy avergonzados. Usted hizo lo correcto al enviar a su nieto al hospicio. Hoy en día nadie más tiene su tenacidad. Cometimos un grave error, maestro, pero estamos arrepentidos. Maestro, perdónenos, por favor. Sumo sacerdote, en nombre de todos, hemos venido para entregarle la llave del templo. Esperamos que así pueda perdonarnos. ¿Y yo por qué tengo que perdonarlos a ustedes? Solo Dios puede perdonarlos. Yo no soy nadie para juzgarlos. Gracias, Señor. ¿Qué haces despierto? ¿Estás enfermo? ¿Tienes que salir? Estoy bien. De primera. Estoy preparándote. He decidido que me quedaré con ustedes. ¿Quieres té? Incluso mis hábitos están empeorando. Hoy desperté muy temprano. Si sigues despertando temprano así, con el tiempo te darás cuenta de que eso es bueno. Vaya, estás muy lista esta mañana.
¿Lo preparaste? Sí. ¿Para mí? ¿A qué se debe esto? ¿Para mí? No lo creo. Es un regalo que preparé para mi amigo. Me dijiste, amigo. Tenías razón. Sobre el hospicio, no todo es malo. Y por fin me dijiste que soy tu amigo. Gracias. Esto no tiene nada de sal. Solo tiene picante. ¿Me quieres matar? Pero le agregué sal. Y solo un poco de picante. ¿Es demasiado? ¿Crees que miento? Pruébalo. Es cierto. No tiene mucho picante. Así es. Está bien. La verdad es que no me gusta comer solo. Así no es divertido comer. ¿Quieres? Basta. Solo piensas en divertirte. En cambio, yo iré a trabajar. ¿Ah? Yo te acompañaré al templo. No hace falta. Iré yo sola. ¿Qué? ¿Acaso no somos amigos? Tú lo dijiste. ¿Ahora lo niegas? ¿Estabas mintiendo o qué? ¿Qué me está pasando? Sí estoy cambiando. Me he vuelto gruñón como tú. ¿Qué me está pasando? Vamos. Esa chica de verdad es tenaz. Más de lo que creíamos. Primero atrapó a mi hijo en sus garras y luego lo encerró en su hospicio. Y ahora se atreve a entrar a nuestra casa, pero yo la pondré en su sitio. ¡Dani, espera! Blanco color de amor. Ay, Dani. Eres más lenta que una tortuga. Vamos, date prisa. Hazlo así. ¿Qué haces? Esas flores están marchitas. Si no sabes cómo hacerlo, déjame trabajar a mí. Dame. ¿Cuál es la diferencia? Espérame allá. ¿Podrías darte prisa? Señor, ¿cuánto le debo? 50 rupias. ¿Qué? ¿50 rupias? Pero tomé pocas flores. ¿Por qué es tanto? Si no te gusta, cómpralas en otro lugar. Deja de estorbar. Será mejor que te vayas. Vete. ¡Óigame!
¿Por qué le está hablando de esa forma? ¿No sabe con quién está hablando? No, tú dime. ¿Este letrero es suyo? Léalo. Vamos, no sea tímido. El cliente siempre tiene la razón. ¿Verdad? Ella es su clienta. Gracias por recordármelo. De nada. Pero eso no cambia nada. Yo conseguí las flores, así que les estoy haciendo un favor. ¡Oh! ¡Qué buena persona! Muchas gracias por el favor. Yo le enseñaré. ¡Suéltalo! ¿Qué estás haciendo? ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¡Oiga, déjeme enseñarle, por favor! Tú lo dijiste. La solución no es pelear. Pero si alguien se lo merece, hay que enseñarle una lección. La violencia no arregla nada. ¡Vete! ¡Vete! Tome 50 rupias. Lo siento mucho. ¿Y ahora terminamos o nos vamos a casa? Vamos al templo. Dani, estoy muy cansado. ¿Quién te dijo que te levantaras a las 4 y vinieras conmigo? Tu mamá me dijo que te cuidara y que no te dejara sola. Ve al hospicio y toma un descanso. Oye, ¿acaso estás segura de que quieres ir sola? ¡Claro! No causas problemas mientras no estoy. No soy como tú. Está bien, aprendí mi lección. Espera un minuto. Dime una cosa. ¿Cuánto cuestan las guirnaldas? Como 10 rupias. ¿Y las velas y el hilo? 1000 hilos de algodón son 40 rupias. ¿Qué? No es poco. Eso es mucho dinero. Mucho para nosotras, al menos. Ah. Pero eso no es justo. Las están usando. No. No puedo permitirlo. Yo tengo que ayudarlas. Bueno, Biplav, vamos a trabajar. Esa chica de verdad es tenaz. Más de lo que creíamos. Primero atrapó a mi hijo en sus garras y luego lo encerró en su hospicio. Y ahora se atreve a entrar a nuestra casa, pero yo la pondré en su sitio. ¡Dani, espera! Blanco color de amor. ¿Por qué tenías que venir, madre? Te llevaré al médico. Se me pasará pronto, no te preocupes. Ya que estamos aquí, veamos la estatua de la diosa. Tú ve a buscar la guirnalda de flores, hijo. De acuerdo, no te vayas de aquí. ¡Señora Durga! Siéntese, siéntese aquí. ¿Qué hace usted aquí? Siéntese. ¿Se encuentra bien? Sí, estoy bien.
¿Qué le pasó? Dígame, ¿cómo se hizo esto? Ay, querida mía. Nuestra casa se incendió. ¿Qué? Yo estaba en el interior. Gracias a Dios, Tripurari me encontró. Si no, no estaría aquí. Vamos, madre. ¿Tú? ¿Dónde están viviendo? Con Dasrat Tripathi. Vamos, madre. Yo te llevo. Cuidado. ¿Qué? ¿Para ayudar a la madre de Tripurari tienes que ir a la casa del sumo sacerdote? ¿Te volviste loca? Tripurari es un hombre adulto. Él puede encargarse de cuidar a su madre en casa. No vayas. Madre, entiende, por favor. Ella me ayudó el otro día en el mercado. ¿Por qué no puedo ayudarla? Es mejor que ser egoísta, ¿no? Sé que el tratamiento ayudará. Su herida va a sanar y no le quedará cicatriz. ¿Recuerdas? Cuando era pequeña, me quemé el brazo y me pusiste el mismo tratamiento. Ahora mira, ¿tengo la cicatriz? Ninguna. Por supuesto que entiendo, mi niña. Pero soy tu madre. Me preocupo por ti. Tal vez tú ya lo olvidaste, pero yo no puedo. Ese hombre te humilló tanto en esa mansión. Madre, debemos perdonar, así como debemos tener compasión con los demás. El sacerdote estará allí. Él es misericordioso, así que no temas. Aunque me insulten o me maltraten, voy a resistir. No me humillarán así. No te preocupes. Ve. Pero no tardes, Dani. Volveré pronto, no te preocupes. ¡Alto! ¿Qué busca? Busco a la señora Durga. ¿La conoces? Sí. Le traigo esta medicina para su quemadura. Señor, una viuda trajo medicina para la señora Durga. Increíble. Esa chica de verdad es tenaz. Más de lo que creíamos. Primero atrapó a mi hijo en sus garras y luego lo encerró en su hospicio. Y ahora se atreve a entrar a nuestra casa, pero yo la pondré en su sitio. Le enseñaré a esa viuda antes de que pueda deshonrar nuestro hogar. Pero, suegro, déjame enseñarle una lección. Esa viuda es un mal augurio. Ella es impura. ¿Impura? Ahora tu hijo también vive en el hospicio con esas viudas. ¿Acaso él también es impuro? Te comportas como una niña inmadura, Kanak. Deja de hablar de disparates y empieza a usar la cabeza. Vete. Buen día. Lamento venir sin avisar. Vine a visitarla para traerle esta medicina. Adelante. ¿Qué me trajiste? Una crema. Es una medicina. Algo especial para sus quemaduras. Agradezco su ayuda del otro día. Es lo menos que puedo hacer. ¿Me permite? Eres una buena persona. Otros olvidan hasta a su propia familia.
Pero tú viniste a ayudarme, aunque no me conoces. Me alegra mucho que hayas venido, Dani. Deja eso, Sitamai. Yo me encargo. Chana, ocúpate de las lámparas y el hilo. Mira, Indrani, hace tanto calor hoy que las sábanas se secaron enseguida. Bien hecho, Dulari. Debemos sacar las alfombras y los colchones. Sí, Indrani. Ya casi es diciembre. ¿Alguien sabe dónde está Dani? ¿Necesita algo, abogado? Yo puedo ayudarlo. No, solo buscaba a Dani. Da igual, la buscaré. Fue a llevarle una medicina a la madre de Tripurari para tratar sus quemadas. Tranquilo. Dani estará bien. Puede cuidarse sola. Confío en ella, así que no hay nada de qué preocuparse. Señor. Señor, la viuda Dani está en la casa. Le trajo medicina a mi madre. Si desea, puedo correrla de la casa. Creo que solo está fingiendo y que vino a hacer algo más. Algo está tramando. Tripurari, toma esto y llévaselo a Chukla. Pero, señor, ¿qué vamos a hacer con la viuda? Tripurari, yo sé bien cómo actuar y cuándo hacerlo. Eso es algo que siempre debes tener muy claro. Es una lección muy valiosa. Vete. Dani. ¿Sí? No tenías que venir tan tarde a aplicarme la crema. No te entiendo, yo... No sé por qué te preocupas por mí. No es problema para mí. Solo así sanará. Esta crema es muy buena. Muy pronto lo verá. En poco tiempo estará curada. Ya me voy. ¡Dani, espera! Bendiciones. Acércate. Querida, ¿cómo está Biplav? ¿Cómo le va en el hospicio? Le va bien. Le gusta mucho ayudar. De tal palo, tal astilla. Pero te diré la verdad. Lo extraño mucho. Estoy seguro de que las está ayudando mucho. Y creo que tú también podrías ayudarme a mí. ¿Me harías un favor? Claro. ¡Sushma! ¡Sushma! ¿Sí? Ven, acércate. Hola. ¿Recuerdas las pertenencias de Biplav? Tráelas. Sí. ¿Ah? Espera. ¿Por qué no vas con ella? Ve con ella. ¿Se puede saber a dónde van? A la habitación de Biplav. Cuando Biplav vea todas sus cosas, se dará cuenta de que no pertenece allá. Y cuando ella vea la habitación de Biplav, sabrá cuál es su lugar. Cuando Biplav está aquí, es un desastre. Nunca hay orden. Deja todo tirado. Lo sé. Yo siempre limpio su habitación y veo que todo está desordenado. Y por eso sé cómo es. Blanco, color de amor.
Ve con ella. ¿Que vaya con ella? Sí. Son varias cosas. Y no puede ella sola. Esta es tu casa. Así es. Acompáñame. No hay problema. Vamos. Adelante. Cuando Biplab vea todas sus cosas, se dará cuenta de que no pertenece allá. Y cuando ella vea la habitación de Biplab, sabrá cuál es el lugar al que pertenece. Adelante. ¿Se puede saber a dónde van? A la habitación de Biplab. ¿Qué? Si no quieres creerme, pregúntale a tu suegro. Vamos. Claro que le preguntaré. ¿Qué estás planeando, suegro? Adelante, ven. ¿Qué haces ahí? Entra. Esto es para Biplab. Sí. Vamos, siéntate. Siéntate. Bien, ya vuelvo. Lo llevo. Gracias. Tenemos que respetar cada aspecto de la vida, por más pequeño que sea. Eso... nunca lo entenderás. ¿Qué ocurre? ¿En qué piensas? Ya sé. Te preguntas por qué esta habitación está tan ordenada. Cuando Biplab está aquí, es un desastre. Nunca hay orden. Deja todo tirado. Lo sé. Yo siempre... siempre limpio su habitación y... veo que deja todo desordenado. Y por eso sé cómo es. Ya estoy cansado. No puedo más. Yo también sé algo. Dice que te quejas mucho. ¿No es así? Cariño, desde que Biplab se fue, he notado mucho su ausencia. Cuando estaba aquí, tenía mucho que hacer. Cuando se fue con ustedes, me quedé sin nada que hacer. Solía pasarme el día atrás de él. Pero ahora... solo pierdo el tiempo. Busco distraerme. Vamos,
Dashrath está esperando. Suegro, ¿qué sucede? Dime algo. ¿Por qué dejaste que esa mujer entrara a la casa y a la habitación de Biplab? Antes no dejaba siquiera que una viuda se acercara y a ella la dejas entrar. ¿Por qué? ¿Qué estás? Dinos, por favor, ¿por qué lo haces? ¿Shambu tiene curiosidad por saber? ¿Ah? ¿Ah? ¿Dice que sí? Kanak, si te concentraras en resolver las cosas tanto como te empeñas en hacer preguntas, no estaríamos en el problema en el cual nos encontramos justo ahora. Ven. Ve. Por favor, dáselo a Biplab. Lo hará muy feliz. Dile que lo envíe a su abuelo. Dani, hice esta comida para todos ustedes. Quiero que todos coman juntos. No quiero que lo vean como caridad. ¿Está bien? Sí. Dani, sé que a Biplab le debe gustar mucho su comida. Toma. ¿Qué es esto? ¿Patatas hervidas? No comemos condimentos. Si no quieres, puedes irte. Esto es una muestra de cariño hacia ustedes. Dime qué quieres. ¿Por qué no regresas a casa? ¿Qué es lo que tienes que hacer aquí? Dime. ¿La verdad? Pues... yo... También les envío dulces. A Biplab le encantan. Espero que les gusten. ¿Bien? Dale dulces de mi parte. Dile que su padre se los envía con cariño. Claro. Debo irme. Cuídate, ¿sí? Vamos, Sushma. Ya vamos. Solo faltas tú. Oye, ¿pero qué estás haciendo? ¡Dame eso! Haré mi trabajo hoy, ya que Dani no está para molestar. Solo digo que pudiste haberme llamado para que yo te ayudara. En realidad, Suf, vi que ustedes hacen todo el trabajo. Por eso, siempre hablan de las mujeres al poder. Verlas en esa posición me ha inspirado. Por eso pensé en hacer mi trabajo. Gracias. Solo vine aquí a decirte que la comida está lista. Anda, ven, baja a comer. Comí palomitas y no tengo hambre. Estoy satisfecho. Está bien, como quieras. ¡Ah!
¡A comer! Ya dije que... ¿Suberna limpió? ¿Qué? ¿No pude haberlo hecho? ¿No puedo limpiar? Fuiste tú quien dijo que uno debería hacer su propio trabajo. ¿No limpié bien? Sí. No. No te molestes, está bien. ¿Sí? Ya es hora, vamos a comer. Dime qué quieres. ¿Por qué no regresas a casa? ¿Qué es lo que tienes que hacer aquí? Dime. ¿La verdad? Pues... yo... Blanco color de amor. Muy bien, Biplav. A limpiar. No, ¿qué haces? ¡Deja eso! ¡No sigas! ¿Por qué? No debes limpiar el piso de noche. Díganme, ¿quién les dijo eso? Los sabios y mayores. Al limpiar en la noche salen las buenas energías. Los sabios y ancianos, ¿no? Somos una nueva generación. Deberíamos cambiar un poco. ¿No detienen a Dani cuando lo hace? Y a mí sí, limpiaré. Suéltalo. Nadie me dice nada porque este es mi lugar. Eres un invitado y estarás por poco tiempo, pero la gente hablará. Dirán que te obligamos a trabajar y a limpiar el piso. ¿No puedo hacerles un favor? Sé que soy un invitado. Lo dice siempre. Es por eso que intenté ayudarlas un poco. Dame. ¿Y qué es eso? ¿De qué hablarán? ¡Ya no le hagan caso! No quiero discutir contigo. Toma. ¿Qué es? Es de tu abuelo. Abuelo, ¿sabe cuál es mi perfume favorito? Dani, después de tanto tiempo, huelo mi perfume favorito. ¿Quieres oler? ¿Y tú? ¿Indrani? ¿No? Está bien. Ten esto. Dulces y comida de tu abuela. ¿Esto es de la abuela? Hoy vamos a comer todos juntos. Biplav, tu abuela los envió para ti. Será muy feliz si lo comes tú. Indrani... me tomaría una semana comerme todo esto. Además, su abuela dijo que la comida era para todos.
¿Lo ven? Dijo que no es ninguna caridad, que podemos comerlo entre todos. Está bien, Dani. Toma, Dulari. Como la abuela dijo que era para todos, ¿puedo ayudar? ¿No? Me di cuenta que has cambiado un poco tu manera de pensar. Poco a poco suenas como cierto amigo tuyo, ¿no es así? Iré yo. ¿Está Biplav? ¿Biplav? Sujeta esto. Hola. ¿Y estas son mis cosas? Todo esto se lo envía a su abuelo. Abuelo, qué bien. Pasen, pasen. Vamos, vamos. Tomaré esto. Pasen. Gracias, abuelo. ¡Ah, miren esto! Estos los ordené directamente de Estados Unidos. ¿Qué tal? Ridículo. No era contigo. Sitamay, ¿cómo me veo? Muy apuesto. Quítate los tuyos. ¡Genial! ¿Cómo se ve? Muy bien. Eso es obvio. Tome las llaves. ¿Llaves? ¡Llaves! ¡Genial! Oigan, ¿esto es todo? Sí, señor. Muy bien. Pueden irse. Quíteselos, Sitamay. Se pueden romper. También envió un auto. El abuelo se preocupa muchísimo por mí. Ha sido un buen día. ¿Por qué no vemos una buena película? ¿Una película? ¿Cómo saldremos a ver una película? Ustedes son las mujeres más especiales de este lugar. Por eso el cine vendrá hacia ustedes. ¿Vendrá? Con esto. Se llama proyector. Por cierto, ¿tienen alguna cortina limpia? La comida está deliciosa. Come más. Me gustan las patatas. Oye, Dani, no olvides darles los dulces. Es la mejor comida de la abuela. Sup, apaga las luces. La película comenzará en 3, 2, ¡y tará! ¿Quieres salir? No sé qué decir. ¿A dónde iremos? Si te gustaba tanto, ¿por qué no dijiste nada antes? Podías simplemente... Estoy segura de que no estás aquí por dinero. Tienes una familia y eres feliz. ¿Por qué te quedas con nosotras? Voluntariamente. ¿Por qué motivo? Sé que hay alguna razón. Nos devolviste la felicidad y compartes nuestras penas. Haces mucho por nosotras. ¿Y qué te damos a cambio? Miseria, hambre y problemas.
¿Recuerdan la escena del restaurante? ¿Ustedes también ordenan después de ver los precios de la comida? ¿Es por eso que ordenaron la comida más barata? Y cuando llegó la cuenta, yo había salido por una llamada y ustedes se preguntaban quién iba a pagar. Más o menos. Algo así ocurrió. Indrani, ¿me creen tan malo? Biplap, desde hace 40 años no veía una película. Desde que estaba casada con mi esposo. No se preocupen. Les prometo que ahora veremos una película por semana. Eres una bendición. Te preocupas mucho por nosotras. Bueno, hoy es el cumpleaños de un amigo. Tengo que ir a arreglarme. Recogeré esto después. Escucha. Puedo vestirme solo. ¿Qué? ¿Incluso después de una película no puedes sonreír aunque sea un poco? ¿Nada? Vamos, cambia esa cara. ¿Qué es eso? ¿Todavía el mismo vendaje? ¿Estás usando el mismo de ayer? Toma, un vendaje impermeable. Así, si lo mojas, no tendrás problemas. ¿Por qué quieres verme feliz? Porque yo soy tu mejor amigo. No es la respuesta. Oye, escucha, no puedo darte una mejor respuesta. Tengo que arreglarme para salir. Vamos, dime la verdad. Oye, escucha, si quieres que jure, juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Así me creerás? ¿Sí? ¿Por qué te quedas con nosotras? ¿Qué? ¿El dinero no es suficiente? Oye, no me mientas. Con una llamada, tu abuelo te daría lo que quisieras. Así que dime la verdad. Es una buena pregunta, pero no puedo responderla. Tengo que salir. Nos vemos. Vamos. ¿Sabes cuánto te extraña tu familia? Tu abuelo se entristece al decir tu nombre. Tu abuela no deja de repetir tu nombre. Dime, ¿qué quieres? ¿Por qué estás aquí y por qué no regresas a casa? Dime. ¿La verdad? Pues yo hace unos días me di cuenta que todo lo que ha sucedido aquí es culpa de la estúpida broma que les hice. Ustedes han tenido que soportar muchas cosas y todo por mi culpa. Yo tengo que enmendar mi error. Pensé en traer un poco de felicidad a sus vidas. O al menos intentarlo. Por eso me quedé. Es mi única intención. No existe otra razón. Bien, tengo que arreglarme. Se me hace muy tarde. Hablaremos después. ¿Sí? No lo sabes, pero al quedarte, me hace sentir como una criminal.